Pachuca. Adelante, maestro, gracias. Hace tanto tiempo, sí. Ay, ¿cuántos trajes? No, no, no. Entrense, por favor. Gracias. Me hizo favor de invitarme y yo como andaba todo poseído por el espíritu de los digitalistas en ese entonces, dije, ¿por qué no tocar en vivo en televisión nacional una rola emblemática de Floyd sin Darín? ¿Por qué no? ¿Verdad? Aparte soy charro y si me sale mal, pues no hubiera habido bronca, ¿verdad? Para nada. Y me la metí, ¿verdad? ¿Salió bien? Salí bien. No, pues una peluca y empecé a brincar como idiota, ¿eh? Pero eso fue en el 2005, hace 13 años. Sí. No, 2004. Sí, no fue eso. ¿Pero le rockeas entonces también o no? Sí, me gusta la música. Me dijo una vez en los Grammys, acuérdate, me lo gané el Grammy y no me invitaste a la película, ¿no? ¿Y cómo te dijo? Te voy a invitar a una película. Correcto. ¿Qué están hablando aquí? Ya que él me va a hacer a mí cantante de ranchero y yo lo voy a hacer el actor de cine. Sácame del anonimato, por favor, invítame a una de tus películas. Ya le dije, para que veas cómo entre colegas nos ayudamos. Siempre y cuando él me enseñe a cantar, ¿no? Y me ayude a sacar mi próximo disco de ranchero. Ya está. Listo, trato hecho. ¿Cómo se llama la película y cómo se llama el disco? La película va a ser la misma, más o menos, como se llamó en español, no se aceptan devoluciones, pero con la cara de Pepe saliendo de la caja, ¿no? Va a ser una versión en que vamos a montar la cara de Pepe, que tiene cara como de niño. Lo van a hacer eso, lo van a hacer, entonces, lo están haciendo en la tele en este momento. Y él va a ser como mi hijo. Lo que pasa es que en esta época los niños crecen mucho. Y él va a ser el productor que le va a hacer el disco a su papá. ¿Y cómo se llama el disco? El disco que le vamos a hacer va a ser Grandes Éxitos de Ayer y de Hoy, en la inigualable voz de Terciopelo. Exacto. De la nueva voz ranchera.
que el mundo esperaba. ¿Ves? Este hombre por eso lo quiero, porque es inteligente, tiene visión, la visión que nadie ha tenido, él la tiene. Es correcto. Me va a sacar mi disco. O sea, punto dos es la visión que tengo. No, pero estuvo muy bien. Te mando un saludo, hermano, ya sabes. Estos jóvenes actores mexicanos, ¿cómo tratan a los pobres cantantes? ¡Qué barbaridad! Señoras y señores, Pepe, ahí va. Tenemos una canción. Ahora me voy a acordar de la única canción esta que me No, no me pusieron. Ya sé. Oye, ¿ya sale a cantar? Sí, ya te toca. Ya, papá. Digo, ya, Pepe. A ver, capaz es increíble. ¿Te ves? Los invito a una carrita en la casa. Va, la OGN, va. Se pone bien. Ya le iban a la gira.
ven aquí conmigo, que mientras te tenga cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias, papá, por quererme.